El escenario está listo, los contrincantes están listos. ¡Es hora del modo turbo! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y estas son nuestras selecciones para nuestro top 10 de las batallas de Beyblade Burst. Para esta lista, clasificaremos a las mejores batallas que ocurrieron en Beyblade Burst, Beyblade Burst Evolution y Beyblade Burst Turbo. Desde esas batallas por el campeonato de algún torneo hasta esas batallas que solo se dieron por ajustes de cuentas. Esto será genial, así que ajusta tu cinturón, agarra tu botana favorita y prepárate. ¡Let it rip! Rain of Swordfire! Número 10. Bolt Aoi contra Shu Kurenai. Beyblade Burst. All right, partner! You know what to do! Sprizen! Upper launch! Esta batalla sí que encendió la escena para Beyblade Burst. Este enfrentamiento entre los protagonistas de la serie tuvo lugar en las finales del torneo del distrito al principio del programa, pero aún así logró ser una batalla memorable. Impossible. ¡Incredible! Es cierto que Shu derrotó a un Bolt inexperto en el pasado, pero esta vez él tuvo que lidiar con una herida en su hombro y el hecho de que Bolt ya no era un simple novato. El último en sobrevivir sería el factor decisivo. Y si bien Shu fue el que se llevó a casa el oro, fue Bolt quien ganó la experiencia que necesitaba en esta batalla para seguir en su camino hacia la cima. Número 9. Bolt Aoi contra Aiger Akabane. Beyblade Burst Turbo. Es la batalla que todos esperábamos en Turbo. Aiger contra el campeón reinante y defensor Bolt. Su batalla anterior se vio interrumpida por la resonancia oscura de Aiger con Aquiles que llevó a la destrucción de Voltrek. Pero esta vez se trataba de puro espíritu deportivo y amor por los Beyblades. Con una multitud rugiendo por los Bladers rojo y azul, obtuvimos un primer vistazo a los espíritus de los Bey materializarse y a los dos guerreros que se enfrentaron en un choque de espadas. Sin embargo, fue un enfrentamiento un poco débil en comparación con la batalla que sucedió en el episodio anterior y mucha gente estaba un poco decepcionada de que Aiger se llevara la corona. Número 8. Silas Carlyle contra Joshua Burns. Beyblade Burst Evolution. Satu, crank up the dial. That's our cue, Blast Genius. It's showtime. Tal vez esta batalla no tenga el brillo y el encanto que esperarías de las actuaciones de Joshua, pero estuvimos en el borde de nuestros asientos mientras el título al mejor equipo de Blading estaba en juego. Fight to the finish. Genius dio todo al final, enseñando sus movimientos peligrosos como Cyclone Wall, pero Satom tenía un arma secreta, ya que momentos antes del enfrentamiento, Silas pidió prestado el anillo de Voltrek que le permitió crear un combo letal. Hizo que el equipo BC Sol se enorgulleciera y se coronaron vencedores del campeonato mundial después de una impresionante final. Es uno de esos grandes momentos en los que un personaje menor tiene su tiempo de brillar. ¿Quién ganó? Número 7. Free de la Joya contra Fai. Beyblade Burst Turbo. Sabíamos que Fai era un luchador duro, pero esta vez realmente lo demostró. Temiendo que el demonio de pelo blanco estuviera en un camino de destrucción, Free se encargó de enfrentar a Fai en el gran escenario. Aunque la capacidad de drenar de Fafnir le había servido bien en muchas batallas, nada podía prepararlo para lo que ahora era capaz Dread Phoenix. End this Dread Cannon. Y fue entonces cuando Fai hizo lo impensable al derrotar a Fafnir para terminar con el partido, tal como lo había prometido. Ver a un Blader casi invencible como Free ser aplastado de una manera tan convincente sí que dejó al público anonadado.
Número 6. Bolt Aoi contra Hyde. Beyblade Burst Turbo. Después de perder su cinturón de campeonato en un enfrentamiento vergonzoso ante Iger, Volt tenía la misión de redimirse una vez más y recuperar su campeonato mundial. Afortunadamente, esta vez estaba bien equipado con el nuevo Turbo Voltrek, un Bey incluso más poderoso que Wonder Voltrek. Pero Hyde, que estaba invicto en ese momento, demostró ser más que un rival para el Chico Maravilla, con su Dread Hades y su devastador Dread Gravity. Al final, Bolt fue capaz de dominar y despertar el poder turbo de Voltrek, borrando finalmente la mirada de presumido de Hyde. Número 5. Shu Kurenai contra Lui Shirosagi. Beyblade Burst. It's over. Tear it apart. Esta batalla se encuentra en una posición tan alta simplemente por su factor de impacto. Lui Shirosagi simplemente se había presentado como el mayor obstáculo de Shu, después de haber perdido contra él el año anterior, rompiendo con su confianza. Y así, se preparó el escenario para la redención de Shu contra el engreído campeón, mientras los dos se enfrentaban en una agotadora batalla. ¡Let's go! ¡Counter-Strike! ¡Feel that? ¡It's burning up the stadium! ¡Get out of the way, Sprizen! Shu estuvo a punto de mandar a dormir a Luinor, pero fue entonces cuando sucedió lo impensable, y una grieta anterior en el anillo de Sprizen resultó ser su ruina, haciendo que el Bey fuera aniquilado. ¿Could this be the end? El reinado de terror de Lui continuó, y el sueño de Bolt y Shu de encontrarse en la final del torneo se desvaneció. Número 4. Bolt Aoi contra Xander Shakadera. Beyblade Burst Evolution. ¡Hey, Bolt! ¡Xander! Toda rivalidad necesita su batalla final épica. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Si bien no fue la primera vez que estos dos se enfrentaron en el Bey Stadium, sin duda fue de lo mejor. El Bey mejorado de Xander, Excalius, arrasó con la competencia a lo largo de la serie, especialmente en su desafío de las 100 batallas, por lo que Bolt tendría que igualarlo golpe por golpe si quería mantenerse en pie. All my training was for this. One strike and it's over. Triple Saber. Esta tiene que ser la batalla más apasionada de todos los Beyblade Burst, ya que los dos dejaron escapar sus gritos de batalla e hicieron que las chispas iluminaran la arena. Pero al final, fue nuestro chico de dedos centellantes quien se fue con la victoria. Número 3. Lui Shirosagi contra Free de la Hoya. Beyblade Burst Evolution. Well, well, Fafnir's offense is as weak as usual. It'll never escape Luinor's wrath! Este sí que fue un choque de titanes. Los dos personajes que se habían mantenido invictos a lo largo de la serie se encargaron de participar en una batalla no oficial en un lugar no revelado. Luinor y Fafnir parecían ser un desafío perfecto el uno para el otro, y ninguno de los dos cedió en algún momento. Pero la actitud indiferente de Free fue lo que causó su caída, ya que el despiadado Lui desató todo el poder de Nightmare Luinor. Something tells me this is about to be settled. El principal atractivo de esta batalla fue que no teníamos idea de quién ganaría, ya que tanto Free como Lui nunca habían mostrado ninguna debilidad. Sin embargo, siempre deberíamos de apostar por el Rey Dragón Blanco cuando se trata de fuerza bruta. Número 2. Iger Akabane contra Fai. Beyblade Burst Turbo. Look at that, Iger. Everyone is cheering for you. Como mencionamos anteriormente, la final de Iger y Bolt no estuvo a la altura de nuestras expectativas, pero eso es solo porque esta batalla puso las esperanzas muy en alto. Now, Phoenix, destroy! Double Dread Cannon! Get out of there!
Después de que Fay destruyera a Aquiles en su batalla anterior, Iger estaba aterrorizado de luchar contra él una vez más, pero fue la destrucción de Sprisen lo que finalmente lo impulsó a enfrentar sus miedos. Sin embargo, esta vez Fay estaba atacando con su recién evolucionado Dread Phoenix, un Blade más poderoso. Aunque técnicamente Fay limpió el piso con Iger, la regla del último en pie aseguró que el partido no terminaría hasta que hubiera una victoria decisiva. Y eso es exactamente lo que consiguió Iger cuando derribó a Phoenix con su increíble técnica final. Antes de llegar a nuestra batalla número 1 de Beyblade, aquí hay algunas menciones honoríficas. Wait, no way. Dread Hades lands a direct hit with a ferocious technique. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Bolt Aoi contra Shukurenai, Red Eye, Beyblade Burst Evolution. Show no mercy! Para muchos, esta es la batalla definitiva de Beyblade Burst. La amistad de Bolt y Shu se había dañado irremediablemente después de que Shu se transformara en su versión de ojos rojos. Pero esto no quitó la determinación de Bolt de salvar a su amigo del control que ahora tenía Sprisen sobre su mente, por lo que juró derrotarlo y romper la maldición. Electrify. Los dos finalmente consiguieron enfrentarse en la batalla final del campeonato cumpliendo su promesa. Y después de lo que pareció una batalla interminable con innumerables finales de Double Burst, Bolt finalmente se mantuvo victorioso en la cima de la montaña, convirtiéndose en el nuevo campeón de Beyblade. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Suscríbete a nuestro canal y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español.